Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos acá a Desastre. Estamos en Forza Motorsport. Estamos en la sección Copa de Constructores Open Class Tour. Y bueno, hemos hecho la clase C, la clase B, la clase A. La clase S que me gustó, lo que pasa es que, claro, usé el BMW M4 GTS, pero claro, estaba ya tuneado, tenía nivel de 50 y eso, y iba medio bien, iba bastante bien. Fue un paseo, la verdad. Casi todo. Algunas cosillas no, pero vale. Pero ahora nos dieron este coche. Es un McLaren 650S o algo así, o no me acuerdo. Ahora veremos. Para correr esta carrerita, yo no sé cómo irá este coche. Es el que nos dan, hay que usarle nada más. Hay que usarle porque es el que. O bueno, o no sé si es de esta categoría, no me acuerdo de mí. Si se pueden elegir más coches. O más que este. Bueno, seguida lanzada, me he puesto el 12, voy a ser el 12, no sé si estará bien o no. No sé cómo va este coche, por eso tampoco quiero sorpresa y quiero más que ver la carrera, a ver cómo está ahí. Pasar. Pasar a ver. ¿Cómo va esto? Uy, 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 uy. Mira, mira. No, no me dé, no me dé. Mira, sea. Mira, voy por un lado. No, no, no. Uy, 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 como que rapa, no me vale, no me voy a valer. Vamos, no me voy a valer, no voy a hacer nada. ¿Cuántas vueltas? Tres. Vale. No, no, no. 10. Vale. Quito, quito, quito. Entiendo. Vuestro concepto. Pero déjame, ¿eh? ¿Cómo se queda el coche ahí atravesado, macho? 12. Quita. No sé. A ver qué puedo hacer. Si puedo hacer algo o no. Ya me lleva 5 segundos que el 6. El tío este. Y no veo yo aquí ganancias mías, ¿eh? A ver que me dan esto. Quita. Ya hemos puesto delante. Para subir. Quita. Macho. Y yo no soy capaz de liarme de ello. No sé con precisión. Pero que no me frene, hombre. En el morro. Siempre es igual. Es que me estoy pelando con todo. Menos mal que me tengo que pelear. El primero se ha ido. Lejos. Ya, mira, que viene a por mí. No te he hecho nada. Creo. Vicio, ¿eh? Pero me quito todos estos infernales de aquí. Voy mejor, pero claro, voy mejor. Cuidado. Uy, uy, uy. Cuidado aquí ahora, conmigo. Cuidado, que me salgo. No, no. Vale. Ay, no, 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 no. Vale, pero voy más o menos. Aguantando, necesitaba ruedas. Pero claro, como esta carrera es más que una carrera, una vuelta, no, tres vueltas, pero una carrera. Claro, pero va, yo creo que si sí lo alcanzo, ¿no? Madre mía, ya estamos aquí, ya estamos en la pomada. ¡Frena! ¡Frena! ¡No! ¡Madre mía, no me haga eso! ¡Que no sé derrapar, hombre! ¡Ahí! ¡Tú! Fuera de la pista, ya lo sé, por dos. Culpa mía. Me da igual, sancióname, me da igual. Me da tiempo de recuperar, pero no, lo he hecho fatal. Madre mía, ay, 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 ay. Eso no vale pena, así que. Ni pongo de los nervios. 5 segundos me lleva ya aquí otra vez ese. Vamos por la primera vuelta, eso es verdad. A ver, da tiempo de sobra. Ahora es la segunda vuelta, ¿eh? Digo, da tiempo de sobra. Si no, otra vez. O me darían un golpe de eso. Frena. Frena. Nada, que me salgo. No hago nada, ¿eh? Bueno, no hago nada. Bueno, otra vez, me salgo por ahí. Hombre, quería apurar, pero no tanto, hombre. No, métete, hombre, que se frena justamente para que yo no llegue a darle y me desestabilice yo solo.
No, hombre, venía a apartarme, ¿eh? Tengo que apartarme de él y perder tiempo. ¿Qué carrera más guarra? Pero el coche no va mal, ¿eh? Lo que pasa soy yo. Siempre soy yo. Mira, pensé el mío. Mejor, así damos a vivir ya la carrera, ¿no? Que hay que no olvidar. Venga, a ver. ¿Qué es el cuando se me refuerce? La tengo aquí, si ya esto está controlado, creo, ¿no? Vale. ¿Qué hace? ¿Qué cosa más para eso ahí? Bueno, y no de que me vea a mí. Ya tenemos ahí a la centésima. Sí, esto era para haber salido el último. Quita. Da igual salir el último en esta carrera, porque la verdad es que ya he visto que nada que empezar a hacer tonterías yo. Claro, también está que me hago el coche, pero luego tampoco me hago tan fácil. Sigue haciendo, si me sigue yendo, no de la manera que me gusta que se comporten los coches, y yo con ellos, ¡ey, no te vas! Aquí estoy antes, ¿no? Es que no sé entrar ahí, porque claro, si me quiere ir, se puede entrar rápido, pero no, yo no sé. No, aquí ha sido ahí atrás, ¿no? Una de las veces que. Pero vamos, que sí, que le sacamos distancia, incluso con claro, el nivel este de dificultad, pero es que yo no. No practico ni nada con los coches ni historia. Aunque da igual, si que sepa conducir bien con volante y eso, pues dará. Sin practicar, sin nada. Y sale el último y gana. Porque yo creo que aquí sale el último y habría ganado. De hecho, me he hecho un par de veces, un poco así. Es que no sé lo que hago también yo cuando freno, que voy girado o algo, un poco girado al volante y se me va el coche, intenta y se. No sé. Tendré un. ¿Cómo se llama? Es un tic, un top. Y voy siempre girado. Ya que sí. El caso es que vamos a ver. Si podemos hacerlo un poco bien. A ver. A ver, a todos. No te sale tan. No ser tan apurador. Vale, a ver, aquí. Esta curva creo que también era buena. Claro que estos coches de 300 SRAE giran muy bien, pero luego que sigue girando. Y que luego a ver cómo hago yo. Para enderezar cuando ya está el giro y empieza la tracción a hacer de la suya. Pero vale, está chulo, hombre. Así aprendo a conducir un poquito el volante. Los comportamientos de los coches, esas cosillas. Que se sabe que yo di muy poco tiempo esto. Yo más que hago las carreras estas. No, ya no cojo antes. Bueno, ahora estoy intentando con el amigo del georgiano, que tiene un buen canal de para Seto Corsa y esas cosillas. Pues ahí. Son carreras. Ahí practico un poquito con ellos de vez en cuando. O solo algunas veces practico. Pero claro, sí que no es lo mismo. En ningún lado. Y además, yo sigo siendo igual de malo. Sí que no. Pero bueno, ellos tienen paciencia conmigo. Yo no tengo paciencia conmigo, la verdad. Yo no tendría paciencia conmigo ni la tengo. ¿Vale? Eso está bien, ¿verdad? Estamos completamente de acuerdo. Todo el mundo. Es que no, que soy negado para estas cosas y para todas. Vamos a ver. Me he hecho muchos errores, ¿verdad? Lo que pasa es que voy más despacio. A ver. Voy un poquito mejor. Pero lo perderé, seguro. ¿Qué tiempo lo perderé? A ver, frena. Frena no la lía, ¿eh? ¿Qué veces? Como tampoco sé. He ahorrado de frenar y de girar así para que no me haga el rabo en la gatija. Que esto hace el rabo en la gatija y la lía otra, ¿eh? Cuidado. Llevo mucho tiempo sin liarla y muy raro eso, ¿eh? A ver aquí. Tampoco tengo yo. ¿Cómo es? Control del acelerador. Como para hacer de rápido eso, ¿no? Tampoco sin controlada. A ver. Ahora podemos ganar un segundillo, ¿eh? Vale. No está mal. Yo me conformo con esto. Bien hecho. ¡Qué malo! Terminamos en la P1. Que sí, que nivel de dificultad muy fácil, ¿no? Pero yo qué sé, yo he hecho lo que he podido también. Podría haber sido el 15 o el 16, ¿verdad? Me ha costado un poquito al principio también hacerme el coche y también los otros me empiezan a darme golpes y yo les doy y siempre salgo perdiendo. En fin, no pasa nada.
Bien, lo que quería ver una cosa, aparte de esto. Vale, sí, ahora la rueda ya. Bueno, eso para cuando si alguna lo uso. Ya tengo para subirle más nivel. O más nivel no más. Poner la rueda, por ejemplo, esas cosillas. Bien, continuar. Ah, que no hemos acabado la carrera, ¿no? Campeonato, bueno, era una carrera nada más eso. Era una carrera, ¿no? Claro, bueno, ahí. Ya está, vale, quieto. Que me había hecho. Es que iba a decir que en destacado me faltan cosas, ¿eh? Porque no estaban todavía activas. Yo no sé si está activa toda. Ya está activa, ahí está. No, comienza en 13 horas. O sea que no tengo activa. Y luego. Creo que esto es un Pagani. Esto va a ser un rollo, ¿eh? Yo no sé si lo voy a poder hacer. Estos coches van a ir rápido y además se llevará muy mal. Soy gafe, pero seguro que llevo razón. Y bueno, haré esto cuando sea. Y esta, otro día. Pues nada, ya haré corte para que no sea tan largo como siempre hago y cosas que no hay importancia. Y ya está. Muchas gracias por verme. Cuidado mucho. Salúdete.